Vamos a la entrevista con Daniel Tavares Valenzuela. Él es el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en esta frontera, donde están llevando a cabo el desarrollo de la elección interna para elegir a los candidatos a la Diputación Local por el cuarto distrito, el quinto distrito y a la alcaldía. Me da mucho gusto saludar a Daniel Tavares Valenzuela. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raimundo, y muy buenas tardes a todos tus espectadores. Bueno, pues sin duda alguna, ustedes están viviendo una jornada cívica, democrática, en la elección de sus candidatos. ¿Cuál ha sido el comportamiento hasta este momento, Tavares? Pues mira, de mucha afluencia, créeme, realmente estamos muy muy contentos. La participación y respuesta que nos está dando la militancia es sorprendente. Y eso nos da mucho gusto. Y por supuesto que nos dejen una posición muy buena como para decir vamos a poder superar la meta de votación que tuvimos el día 5 de febrero con cuando tuvimos nuestra primera parte de la elección interna. Y en este caso, pues tú ya fuiste testigo hará unos minutos que no deja la cola. Sigue avanzando, pero sigue llegando más gente. Y va muy bien el proceso, muy motivados, y pues esto desde que inició, desde que arrancó, se ha convertido en una fiesta panista. Bueno, y yo observaba detalles muy alentadores para ustedes como partido, tanto por la organización como por la afluencia constante, y que de alguna forma lo lleva uno a preguntarse, ¿se espera que todo se desarrolle dentro de un marco de civilidad? ¿No habrán de surgir inconformidades durante el proceso, Tavares? Bueno, pues hasta ahorita ha estado tranquilo, no ha surgido ninguna situación que digas tú amerite que se prenda como un foco rojo. Sin embargo, yo creo que al final, si alguno de los representantes de cada uno de los precandidatos tuviese que manifestar algo, pues sabe cuál es el procedimiento para ello. Y hasta ahorita no se han manifestado nada que no sea poder otorgar el prioridad en la atención a las personas de mayor edad o a las personas aún jóvenes pero que traen algún problema motriz, se les pasa inmediatamente, o a las mujeres que traían a sus niños muy pequeños en brazos, les dimos prioridad a ello, la gente ha respondido, ha sido muy consciente, y esto ha fluido, y esto, como te dije al principio, se ha convertido en una fiesta que todos realmente estamos disfrutando, Raymond. ¿Ya acudieron los precandidatos a emitir su voto, Tavares? Así es, ya acudieron, pues bueno, generaron un tumulto tremendo aquí en el local, en el centro de votación, motivó todavía a más gente a participar. Y bueno, ellos ya ahorita ya se retiraron y van a estar presentes en la tarde, así como a ti te hago la invitación, como un medio informativo tan responsable como ha sido siempre, que puedan estar al tanto de los resultados al cierre, que va a ser a las 6 de la tarde. Hasta este momento, de los 1591, ¿qué porcentaje pudiéramos considerar que ha acudido a emitir su voto, Tavares? Mira, considerando del listado que se tiene, podríamos decir que vamos en un 35% de avance. Falta mucha gente todavía. Hay que recordar que todos aquellos que trabajan en algún nivel de gobierno, sea municipal, estatal o federal, ellos van a poder venir aquí, pero después de su horario de trabajo. Entonces, como el horario se amplió hasta las 6 de la tarde para poder votar, entonces ese periodo de las 3 en adelante, pues va a tener todavía mucha más afluencia, y es donde consideramos que ya el resto del porcentaje que esperamos que participe pueda estar acorde a nuestras expectativas, como lo platicábamos hace un momento. Bueno, pues por lo pronto, si se estima el 35% del total del padrón, pues es un hecho que se va a rebasar la conducta que se había manifestado en las últimas elecciones, cuando habían tenido por ahí un 35%, ¿no? Entonces lo que resta del día es para rebasar lo que anteriormente se había logrado. Así es, podríamos considerarlo de esa manera, pero finalmente los números nos van a decir en el cierre, en el escrutinio y cómputo, cómo finalmente quedamos. Y yo creo que ahí es donde pues vamos a poder festejar o decir, pues nos faltó poquito en cuanto a alcanzar esa meta, ¿no? Ya en cuanto a los resultados,
creemos que el mayor beneficiado va a ser el panismo y sobre todo la ciudadanía, porque va a tener la certeza de que vamos a contar con candidatos que realmente van a responder a la expectativa como ha venido siendo en estas dos últimas administraciones, ¿no? Bueno, yo te agradezco como siempre, Tabárez, la oportunidad de poder hacer este enlace informativo y tener información de primera mano para nuestra teleaudiencia de Canal 7, el canal de las noticias. Por supuesto, y créanme que en cuanto tengamos la información vamos a tener una rueda de prensa, estás invitado, para que podamos dar a conocer los resultados finales. Esto calculo que vendrá siendo a las 6:30, 7:15, cuando ya estemos emitiendo los resultados, y sobre todo que ya a esa altura podríamos tener los resultados de Santa Cruz y de Imuris, que nos daría ya la posibilidad de emitir el resultado total del quinto distrito, que es lo que no está en su totalidad en nuestro control con los resultados que se emitan. Del cuarto distrito y de la alcaldía, eso sí, aquí vamos a tener el resultado final, pero no nos vamos a tardar mucho y créeme, pues después de esto, el panismo hay que festejarlo. Los que pueden votar de Santa Cruz y de Imuris, ¿cuántos son, Tavares? Mira, estaríamos hablando de San Lázaro, Santa Cruz, son aproximadamente 60 miembros entre activos y adherentes, y de Imuris son aproximadamente 500 más o menos, como 500 entre activos y adherentes, pero ellos tienen un porcentaje de votación todavía más dinámico, ¿no? Yo creo que vamos a tener antes de que nosotros terminemos los resultados de ellos, y entonces estaremos en posibilidades de emitir el resultado total. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Tavares. Hasta luego y gracias por este espacio. Gracias al presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. Y nosotros no nos queda más que agradecerle a todos ustedes que nos hayan acompañado estos 60 minutos de intensidad informativa. La invitación mañana en punto de las 12 horas, de nuevo iniciamos juntos por el fascinante mundo de la información, que lo dejo todavía con la información del clima, patrocinada por Econocable, el mejor sistema de cable de la región. En casita, que tenga muy buen provecho, muy buenas tardes, hasta mañana.